Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 23 de julio de 2023. Tema: Verdad. Texto de oro: Jeremías. Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo. Lectura alternada, Juan. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Primera de Corintios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hechos. Lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: «Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Yo entonces dije: «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme». Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». Segunda de Corintios. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Efesios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy.
Nuestra mira, un punto más allá de la fe, debiera ser el encuentro de los pasos de la verdad, el camino a la salud y la santidad. El hombre es más que una forma material con una mente adentro que tiene que escapar de su ambiente para ser inmortal. El hombre refleja infinitud, y ese reflejo es la idea verdadera de Dios. Dios expresa en el hombre la idea infinita, que se desarrolla eternamente, que se amplía y eleva más y más desde una base ilimitada. La mente manifiesta todo lo que existe en la infinitud de la verdad. No sabemos más del hombre como verdadera imagen y semejanza divina de lo que sabemos de Dios. Las capacidades humanas se amplían y perfeccionan a medida que la humanidad obtiene el concepto verdadero del hombre y de Dios. Los clérigos, que son los que ocupan las atalayas del mundo, debieran poner en alto el estandarte de la verdad. Debieran elevar espiritualmente a sus oyentes de tal modo que gustosos enfrenten una idea nueva y correcta, ensanchando sus conceptos. Amor al cristianismo, más bien que amor a la popularidad, debiera estimular la labor y el progreso del clero. La verdad debiera emanar del púlpito, pero jamás ser estrangulada allí. Un privilegio especial se ha conferido al ministerio del Evangelio. ¿Cómo ha de usarse? Sagradamente, en interés de la humanidad y no de las sectas. Si nos apartamos de la riqueza, la fama y las organizaciones sociales, que no pesan ni una pizca en la balanza de Dios, obtendremos una visión más clara del principio. Si disolvemos las camarillas, nivelamos la riqueza con la honradez, dejamos que el mérito sea juzgado de acuerdo con la sabiduría, obtendremos una visión mejor de la humanidad. El hombre malvado no es el gobernante de su prójimo honrado. Entiéndase que el triunfo en el error significa derrota en la verdad. Jesús ordenó a sus discípulos que se guardasen de la levadura de los fariseos y saduceos, la que definió como doctrinas humanas. Su parábola de la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, lleva a la conclusión de que la levadura espiritual significa la ciencia del Cristo y su interpretación espiritual, conclusión muy superior a las aplicaciones meramente eclesiásticas y formales del símil. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tenemos que dar prueba de nuestra fe con la demostración. La ciencia cristiana se eleva por encima del testimonio de los sentidos corporales. Pero si no os habéis elevado por encima del pecado, no os felicitéis por vuestra ceguera en cuanto al mal, o por el bien que sabéis y que no hacéis. Una actitud ímproba está muy lejos de ser cristianamente científica. Proclamar el bien y vivir el mal es necio engaño, y quien más se perjudica es uno mismo. Si vosotros mismos estáis atados por el pecado, os será difícil libertar a otro de las ataduras de la enfermedad. Si vuestras muñecas están esposadas,
os es difícil romper las cadenas de otro. Un poco de levadura hace que fermente toda la masa. Un grano de ciencia cristiana hace maravillas por los mortales. Tan omnipotente es la verdad. Pero hay que asimilar más de la ciencia cristiana para continuar haciendo el bien. Abandonar la verdad en tiempos de persecución muestra que nunca comprendimos la verdad. La única excusa para abrigar opiniones humanas y rechazar la ciencia del ser es nuestra mortal ignorancia en cuanto al espíritu, ignorancia que cede a la comprensión de la ciencia divina, la comprensión por la cual entramos en el reino de la verdad en la tierra y aprendemos que el espíritu es infinito y supremo. La verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error, y la existencia real del hombre como hijo de Dios sale a la luz. La verdad demostrada es vida eterna. El hombre mortal nunca podrá elevarse de los escombros temporales del error, de la creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte, hasta que aprenda que Dios es la única vida. Un mortal malvado no es la idea de Dios. Es poco más que la expresión del error. Suponer que el pecado, la concupiscencia, el odio, la envidia, la hipocresía, la venganza, tienen vida en sí mismos es una equivocación terrible. La vida y la idea de la vida, la verdad y la idea de la verdad, nunca hacen que los hombres sean enfermos, pecadores o mortales. El hecho de que el Cristo o la verdad venció y todavía vence la muerte, prueba que el rey de los espantos es sólo una creencia mortal o un error que la verdad destruye con la evidencia espiritual de la vida. Y eso demuestra que lo que a los sentidos parece ser muerte no es sino una ilusión mortal. Pues para el hombre real y el universo real no existe el proceso muerte. Las creencias materiales y la comprensión espiritual jamás se mezclan. La última destruye las primeras. La discordancia es la nada llamada error. La armonía es el algo llamado verdad. La verdad no tiene morada en el error, y el error no tiene apoyo en la verdad. La verdad es la inteligencia de la mente inmortal. El error es la llamada inteligencia de la mente mortal. La verdad es la luz que disipa al error. A medida que los mortales empiezan a comprender el espíritu, abandonan la creencia de que haya alguna existencia verdadera aparte de Dios. Recordad que, tarde o temprano, ya sea por el sufrimiento o por la ciencia, la humanidad tendrá que convencerse del error que se ha de vencer. Al tratar de deshacer los errores de los sentidos, uno deberá pagar plena y honradamente hasta el último cuadrante, hasta que todo error sea finalmente subyugado a la verdad. El método divino de saldar la paga del pecado consiste en desenmarañar nuestros enredos y aprender por experiencia
a distinguir entre los sentidos y el alma. Los siglos pasan, pero esa levadura de la verdad siempre está operando. Tiene que destruir la masa entera del error y ser así eternamente glorificada en la libertad espiritual del hombre. Ahora leeré Los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.